Bienvenidos a Suela Caramelo. Hoy nos hacemos presente en la cancha del Tomba, donde la versión B de Godoy Cruz se medirá ante Hipódromo. Ambos vienen de perder y buscan ganar este encuentro. Vamos a las imágenes. Buenas noches. Al final se van, me imagino que muy calientes de sí, no poder ganar. Enojados por el funcionamiento, ¿viste? Porque no salen las cosas, uno se empieza a fastidiar, son cuestiones que llevan, el segundo partido que perdemos, muchas ilusiones del campeonato, que bueno, son cosas por mejorar, es un campeonato largo y bueno, tenemos un equipo muy joven, algunos que se han sumado nuevamente al campeonato, al equipo, así que es ensamblar primero como grupo para funcionar y llegar a un objetivo común. Claro. Y bueno, vos bien decías, se empezaron a desesperar cuando no les salían las cosas y se cargaron de faltas, creo. Sí, uno se carga de faltas, se le va la pata, ¿viste? Son cosas que te lleva al fútbol, que bueno, los árbitros no ayudan mucho, el reglamento, ¿viste?, es equitativo por partes, no hay parcialidades, pero no, muy bien, felicitar al rival, que la verdad que hizo un partidazo y bueno, hay que mejorar en las cosas que estamos faltando, lo que es defensa, lo que es contragolpe. Todas cuestiones de funcionamiento deportivo. Análisis te deja el arbitraje bien, lo decías que estaba... No, el arbitraje hace mucho que juego el fútbol de salón, he jugado en cementista acá y la verdad que siempre han sido igual, han sido un desastre.
sinceramente. O sea, no tienen un criterio, son los primeros que calentan los partidos. Cuando pasa un incidente con la tribuna, un árbitro nacional, ¿qué es lo que hace? Llama a los capitanes, soluciona el problema, ve que esté todo en condición y se sigue el partido, porque si no, pues empieza, que no te cobran de afuera, no te cobran allá, se te va la pata por allá, un azul por acá, se calienta el banco, se calienta el técnico, pero bueno, son cosas que los que ya sabemos del fútbol de salón, los que venimos jugando hace mucho, los que se están sumando, saben que son cosas que no se pueden arreglar. Lamentablemente ahí falta una capacitación por parte de la federación que no está. Y bueno, ahora ¿cómo cambian el chip y qué preparan para el próximo partido que tienen que solucionar? Somos Godoy Cruz está acostumbrado tanto lo que es en fútbol 11 como en fútbol de salón, que siempre las cosas se le hacen difíciles por parte de los otros equipos que juegan un partido como una final. Siempre jugar contra Godoy Cruz es un motivo extra, es una motivación aparte. Así que cambiar la cabeza, que ya la semana que viene tenemos que volver a entrenar y volver a jugar, y hay que ganar, sí o sí. Bueno, Ezequiel, vos lo dijiste, un partido muy lindo de ganar y muy parejo. ¿Cómo lo sentiste vos propiamente por tu gol? La verdad, un partido muy parejo y este partido nos da un aliento enorme porque gracias a Dios, compadre, esta noche se nos dio mucho y veníamos muy mal. Pero con esta defensa firme y este equipo bien compacto que tenemos, ha sumado mucho y pudimos meter los tres goles que nos dieron el triunfo. Agradezco a todos por el esfuerzo que han puesto los chicos y gracias a Dios por este triunfo. Vos mismo lo dijiste, con una defensa férrea vos fuiste uno de los pilares. Cuando te sacaron se notó la diferencia. Estuviste muy bien en el quite. Yo la verdad, tío, la verdad, muchas gracias por lo que me decís, pero yo veo que el equipo está muy, muy equilibrado y todos suman, todos son una parte importante del equipo y con cada granito de uno, gracias a Dios ganamos, porque no es por un jugador, sino por todo el equipo que tenemos. Bueno, vos me dijiste cuando saliste que se te corrían las lágrimas por hacer el gol de tiro de castigo. La verdad que una victoria muy emocionante. Y sí, la verdad que unas lágrimas se me corrieron cuando salí porque no se me daban las cosas y gracias a Dios, como te repito, esta noche se nos dieron y fue un triunfo muy feliz. Nos dio un aliento muy importante. Finalizó 3-0 para Vivipódromo en un partido vibrante donde predominaron las patadas y las protestas a los árbitros y el fútbol en algunas partes quedó en un segundo plano. Los dirigidos por Walter Ribeiro se llevan los 3 puntos a su casa, mientras que Godoy Cruz espera buscar la primera victoria del torneo en este segundo semestre. Esta fue la cobertura de Suela Caramelo en manos de Eduardo Brambila, Fabricio Lluvén y Mauro Escusolín.